Y por supuesto comenzamos con temas de actualidad y tenemos una invitada en piso, Andy Amengual, directora general de Planificación Estratégica Territorial de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de Gobierno. Lo dije bien. Perfecto. Lo leí porque es un poco largo. ¿No? Sí, claro. Un poquito largo. Bueno, Andy, contame un poquito de qué se trata tu trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, mira, pertenece a la Secretaría de Gobierno de César Torres, del secretario. Manejamos todo lo que es la parte de vinculación ciudadana, la parte que tiene que ver en contacto con los vecinos. ¡Oh, qué lindo es! Sí, ¡qué lindo es! Eso creo que es de lo más, sí, de lo que más me gusta. Yo ya venía haciendo un trabajo muy parecido en Ministerio de Espacio Público, en una gerencia que se llama Impacto Ciudadano, uh-huh, donde siempre estuve abocada a trabajar a las comunas del sur, la 4, la 8, la 9, la 7, que son las comunas que requieren de mayor cantidad. Que siempre estuvieron más olvidadas, sí, claro. Requieren de mayor cantidad, de, digamos, de estar pendiente de las necesidades, que son bastantes. Sí, claro. Por supuesto, como todo gobierno, apuntamos a mejorar el sur. Sí, claro. Sí, que fue siempre, en el gobierno siempre fue una consigna esto de ir mejorando la zona sur. Sí. Sé que ustedes desde hace mucho están trabajando por esto, sí, y me parece bárbaro. Me encanta esto que hacés vos del contacto con el vecino, porque a veces los vecinos le pasan cosas cotidianas y sienten como que están solos. Sí. Entonces es bueno tener a quién recurrir. Mira, casualmente pasa mucho con la gente adulta mayor. Sí, claro. Que no se lleva tan bien con la tecnología y que de repente te pide ayuda porque hay reclamos que por más que te digan, mira, lo tenés que ingresar por gestioncolaborativa.buenosaires. Claro, no están adaptados a la... Sí, claro, y hay gente que no está aggiornada con eso. Bueno, pero es una lucha constante mía de decir que tenemos que convivir con todo, porque cuando las generaciones actuales sean más grandes ya van a estar totalmente duchas, pero hay unas generaciones que no. Algunos pueden involucrarse, otros les cuesta mucho. Entonces tenemos que tener esa conciencia de cómo los ayudamos a ellos. Bueno, yo creo que vos y yo compartimos más o menos la misma edad. Sí, 35. Yo 22. ¡Apa! Mirá, eras más jovencita. ¿Viste? Perdón, no entiendo por qué hay alguien en el piso. ¿Lo puedo nombrar al amigo que vino? A Hugo Ventivenga, amigo de nosotras dos. Que dio una carcajada, esa fue la que escucharon. ¡Qué maleducado! Como si él tuviera menos también. Déjalo ahí. Y bueno, y nos pasa que nosotras mismas vemos que de generación en generación, vemos que tienen una destreza absoluta para manejar tecnología. Sí, claro. Que quizás nosotros... Porque son nativos digitales muchos. Claro, ya. Entonces bueno, nacieron con todo esto. Pero nosotros, no, ¿nosotras claro, qué vemos pasó? Vivimos la televisión blanco y negro. El cassette. El cassette. Ya con que digas cassette, ya está. Somos retro, digamos. Olvidar. Somos retro. Volver. Claro, un poquito el canal Volver. En cambio, los chicos, claro, tienen sí, todo. Y no siempre los adultos mayores, yo he visto en muchas dependencias. Imagínate los abuelos de 70 años que se tienen que adaptar, sí, a este claro, sistema. Pero he visto dependencias, por no decir PAMI, donde le dicen a los adultos mayores que te lo haga alguien. No todos tienen a alguien. Claro. Sí, eso es cierto. Y no todos, además, a lo mejor lo tienen que hacer en el momento y sus hijos están trabajando, están en otro lado, o no tienen a nadie. O no tienen a nadie. Bueno, entonces tengamos un poquito de paciencia hasta que esas generaciones o se vayan aggiornando, porque ahora hay cursos. Yo sé que incluso la Ciudad de Buenos Aires da muchos cursos. Sí, pero... Sí, es cierto. Hay muchos cursos, pero también hay que entender que hay una problemática social donde no todo el mundo quiere acceder o sí, ir sí, o estar okay, presente en un club de jubilados. O sea, por múltiples razones. Que todas son respetables. Te voy a decir la número uno. Después de la pandemia, sí, la gente hizo un antes y un después. Y especialmente los adultos mayores. Especialmente los adultos mayores. Sí. Les quedó ese temor a muchas cosas. Y te voy a decir una cosa. Y en los niños y en los sí, adolescentes. Sí. Ahí nos toca a nosotras. Los adolescentes. En el rango nuestro. Sí, claro. ¿Qué es lo que más escuchás, qué es lo que más necesitan los vecinos con los cuales vos te comunicas?
o los requerimientos que más se acercan a comentarte? Mira, normalmente las comunas del sur hay falencias de todo tipo. Desde la falta de conseguir un turno de salud, sí. Por los tiempos, sí. Por la emergencia que les surge. Y además porque recibimos mucha gente de Provincia de Buenos Aires. También. Lo digo yo que tengo muy cerca el Hospital Álvarez y cuando es vas preguntando, realidad. Son todos de Provincia de Buenos Aires. Bueno, imagínate nosotros que estamos bordeando el conurbano. Claro. De hecho, mis amigas... Muchas son directoras de las escuelas de la Comuna 8 y tienen el 70% del alumnado que es de Provincia de Buenos Aires. Que, a ver, está bien, pero también nosotros tenemos suficiente gente en la Ciudad de Buenos Aires y a veces los cupos se complican. Es que tenemos siempre ese problema. Deberían encontrar en la Provincia de Buenos Aires sus lugares cercanos, ¿no? Sí, en realidad tendrían que tener las escuelas en condiciones. Sí, bueno. Para y que los estas hospitales cosas, también. Sí. Para que estas cosas no ocurran, porque mientras que lamentablemente haya un abismo entre Provincia de Buenos Aires y lo que es la capital federal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre van a pasar estas cosas. Uh-huh. O sea, hace años que venimos padeciendo que la gente se cruza la General Paz para venir a las escuelas, a los trabajos, a los hospitales, y eso porque es porque no encuentran en su lugar total. Lo mismo que le brinda la ciudad. Lo mismo nos pasa con el transporte. Sí, o sea, bueno, claro. Ver, sí, sí, sí. Hay gente que hace múltiples combinaciones para poder llegar a destino y es complicado. Así que, nada, tratamos de ayudar en lo que se puede. Nosotros sí es una realidad que tenemos esta falencia de que en las comunas del sur, por lo menos en la 8, tenemos una necesidad de transporte. No tenemos suficiente transporte, por ejemplo, para nosotros llegar a Belgrano tardamos 1 hora y media, 1 hora 45 viajando, sí, que es demasiado, en transporte público. Sí, claro. Perdemos mucho tiempo en viajar. Después, el tema de las escuelas se va mejorando, se están haciendo, hay un proyecto de Jorge que dijo que iba a hacer escuelas para las comunas 8. Vamos a ver si antes de que él termine su mandato puede llegar a cumplir, que es lo que Andy, todo el mundo quiere. ¿Qué es lo que más se complica a la hora? Porque, a ver, ustedes planifican algo, se piensa... Mira, hay las ganas, ¿qué es lo que más se dificulta a la hora de concretar? Ganas hay siempre. Por eso, pero... Ganas hay siempre. El tema es que nosotros nos tuvimos que adaptar a un montón de cuestiones que tenían que ver con, primero, el cambio de gobierno. Uh-huh. Pasamos de Horacio, claro, a Jorge. Jorge tiene una manera de trabajar, bueno, con todo normal, su equipo de, sí, gente. Normal. Por supuesto, normal. Con todo su equipo de gente. Con modalidad diferente. Claro. Bueno, después, no teníamos la coparticipación. Entonces, los gastos te tenés que achicar, te tenés que amoldar a lo que tenés y hacer magia con lo que tenés. Es como tu casa. Sí, sí, claro, sí. Un sueldo menos que entra, te tenés, sí, tenés que reducir. Que, claro. Y no hacer lo que tenía, quería arreglar el dormitorio, no lo arreglo. Exacto, y vas reduciendo y vas haciendo lo más importante. Sí, 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 sí. Y es lo que nos está pasando con el gobierno hasta la actualidad, hasta que podamos tener el ingreso acorde para poder tomar la sartén por el mango, como digo yo, y hacernos cargo de todo, sí, en tiempo y forma. Sí, claro. Pero es complicado. Igual tenés muchas comunas difíciles con muchos temas, de hecho. Pero a mí seguridad. Me encantan los desafíos. Yo soy psicóloga social. Ah, me encanta hablar con la gente, entenderlos, tener empatía con la gente, en la necesidad de la gente. Yo creo que si vos no tenés empatía y no podés escuchar ni entender qué es lo que la gente necesita, no podés estar en la gestión pública. La gestión requiere de escucha activa. Sí, bueno, me encanta que lo pienses así, porque, a ver, no en todas las comunas
A ver, las relaciones con los comuneros, depende de qué comuna te toque, a veces no te escuchan los comuneros y deberían escuchar un poquitito más. Yo fui precandidata a la comuna. Bueno, entonces, y lo digo porque sé de muchos problemas, que con el comunero sentado escuchando hubiera calmado las aguas y hubiera tal vez interactuado de otra manera. Yo sé, es cierto que a veces el comunero hay cosas que no puede hacer porque no tiene... No está dentro de sus competencias. Claro. Pero si se siente a escuchar y dice, bueno, ¿por qué no van por acá? ¿Por qué no hacen esto? Ya está, la gente creo que necesita mucho eso. En eso tenés razón. Sí, sí, es que la gente necesita eso. Necesita que la escuchen, necesita que la guíen, que le enseñes muchas veces a cómo hacer un trámite. Sí. Algo básico, pero sí, necesita contención. Somos una comuna, o sea, las comunas del sur somos comunas complicadas, ya vulneradas por el aspecto sociocultural y más sumado al económico. Entonces, eso hace que el entorno se torne más difícil para poder trabajar, que quizás trabajar en zona norte. Sí, claro. Además, como que tiene un estigma la zona sur de la ciudad, ¿viste? Y es muy difícil sacárselo. A ver, y te pongo el ejemplo porque... Es que tenemos diversidad de todo tipo. Claro, entonces... Claro. Yo vivo en la Comuna 7. Bueno, entonces sabrás de lo que te... Es más, la Comuna 7 tiene, por ejemplo, el barrio de Flores, donde yo vivo, tiene dos zonas marcadas claramente. Sí. ¿Sí? El norte y el sur de Flores. Es tremendo eso. Y no ha cambiado con los años. Y lo cierto es que me parece importante algo que se hizo con otra zona, que es Parque Patricios, donde se llevó el centro de la ciudad, el centro de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y cambió la zona. Tal vez si se llevaran algunas cosas... Lo transformaron en el centro tecnológico, el polo tecnológico. Exacto. Pero digo, se instaló ahí la sede del Banco Ciudad, la sede del gobierno... Digo, tal vez bueno, hacer la comuna eso en la 8 zona... tenemos la comuna del deporte. Claro. Tal vez empezar a llevar más cosas hacia el sur y bueno, limpiarle la cara a la ciudad. De hecho, el jefe de gobierno, Jorge, quiere justamente llevar más cosas para el sur. Claro. Ahora, por ejemplo, los recitales los llevan todos para el sur. Los que antes los hacían en la cancha de River, ahora los llevan al sur. Bien. Así que yo creo que empoderó muchísimo el Parque de la Ciudad, la verdad que está precioso, yo no sé si alguno tuvo la oportunidad de conocerlo, pero está precioso, se hizo diversidad de actividades en vacaciones de invierno para los chicos, se está tratando, o sea, el autódromo lo dejaron también muy bello, estuve hace poquito casualmente con las carreras de TC, sí, claro. Y el beneficio que se brindó por un alimento no perecedero era la entrada, y bueno, la verdad que se hizo un encuentro hermoso porque con todo lo que donaron se pudo ayudar a un montón de comedores, de merenderos, viste, esas acciones sociales que hacen que realmente no sí, pierdan ese contacto claro, con la realidad de la gente. ¿En qué estás trabajando ahora o qué se viene como parte de tu trabajo? Como te dije antes, tenemos que repotenciar mucho todo lo que es el sur. Uh-huh. Así que todo lo que sea empezar a poner manos a la obra en el sur, ahí nos vas a encontrar. Bien. Sea en el área que sea, siempre que sea de vinculación ciudadana, por supuesto. De todos modos, en mi área yo tengo la suerte de poder trabajar con casi todas las áreas de gobierno. Qué bueno eso. Sí. Qué bueno. De hecho, trabajamos mucho en equipo con los agentes de prevención, con el IBC, con espacio público, con el ente de higiene urbana, o sea, estás con en seguridad. Todo. Estás en todo. Es que en realidad sí, porque si no trabajas en equipo no hay manera, posibilidad alguna de poder... Además, claro, vos al escuchar al vecino son distintos los temas. Es que claro, sí, claro. Hay diversidad. Vos claro. Vas a una reunión de vecinos y te encontrás con que un vecino tiene una problemática y el otro vecino tiene otra totalmente claro, opuesta. Claro.
Pero vos estás para brindar un servicio que es ayudar a todo el mundo. Contame, decís reuniones con vecinos, ¿cómo se acercan a vos o cómo te llaman para una reunión? ¿Cómo se contactan con vos la gente? Mira, normalmente, bueno, mis redes sociales ya las transformé prácticamente en... Sí, es lo que pasa, en, sí. En sí, las sí. de trabajo. Me hice otro que es personal, donde muestro fotos de familia y eso. Pero después la mayoría, mi Instagram, Facebook, todo pasó a ser más de trabajo que otra cosa. Así que nada, tratamos de los vecinos siempre te contactan por un tema o por el otro. Pero o por un las vecino redes. Un vecino te puede contactar y después se habla con vos y pueden hacer reuniones con vecinos, cosas. Sí, sí, perfecto. A mí por ejemplo me llamaron el otro día de Néstor Kirchner y me dijeron, mirá Andy, queremos hablar con vos, nos pasa una problemática. Entonces me arrimé, nos arrimamos con Hugo, él me acompañó, porque nosotros estuvimos trabajando mucho en ese barrio, pero bueno, siempre, nunca alcanza. Bueno, sí, y es la vida misma, ¿viste? Van pasando cosas, como en una casa también, sí, es lo mismo. Porque sí. No te olvides que son viviendas sociales, sí. Donde se reubicó a gente que vivía en asentamientos. Entonces, gente que necesitas permanentemente estar colaborando y ayudándola. Claro, sí, conteniéndola, sí. Dándoles herramientas, explicándoles. O sea. Pero me encanta, Andy, me encanta que la gente conozca que hay este servicio, que estás ahí para escuchar al vecino. Me parece que bueno, se siente más contenido. Bueno, en realidad Vinculación Ciudadana da diversidades de servicios. Tenemos lo que antes se llamaba el Estado en tu barrio ciudad, que ahora es cercanía con los vecinos, donde se sale con todo el equipo de trabajo a diferentes plazas, a diferentes lugares, para hacer los DNI, para hacer castración de mascotas, vacunación. Hay un apoyo social también, si no me equivoco. Bueno, hay infinidad de lugares donde poder hacer. Bueno, pero trámites. La gente, digo, puede acercarse a Participación sí. Ciudadana y ver si está ahí. Por supuesto. Lo que necesita, lo que requiere. La página del gobierno de Va Ciudad, ahí están okay. Todos los servicios que otorgan. ¿Y damos tu Instagram? Sí, por supuesto, okay. Sí. Arroba Andy Amengual, sí. ¿Es así? Andy con Y, arroba Andy Amengual, ustedes se contactan con Andy. Que bueno, por lo que veo tiene re buena onda, así que todo lo que problema que tengan ella va a estar ahí escuchando. Sí. Me encanta esto, me encanta también dar este servicio, porque en serio los vecinos y especialmente de las comunas del sur necesitan mucho, así que tener una persona como vos a mano, nada, bien, bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por venir y te no, esperamos cuando tengas algo para contarnos, te bueno, venís acá a la radio. Aprovecho para contarles a los vecinos. Dale. Que no sé si todos saben, pero los primeros jueves de cada mes, en todas las comunas, simultáneamente, se hace a las 18 horas una reunión de cercanía con los vecinos, que tiene que ver con hablar el ámbito de la seguridad. Y el ámbito de la seguridad tiene que ver con muchas cosas. No es solamente la policía, tiene que ver con la luminaria, tiene que ver con el despeje de arboleda, que tiene que ver con las que tapan las luminarias, diversidad de cosas, una loma de burro, lo que sea. Entonces la gente tiene que acostumbrarse a participar más. Me encantó. Bien. Y yo los invito a que vengan y participen y se manifiesten, porque no es lo mismo que se manifiesten en las redes o en uno por teléfono. Es importante que directamente puedan manifestarse donde están todas las personas. No, gente además el cara a cara y el contar el problema que uno tiene a las personas adecuadas me parece que sirve mucho más que quejándonos en las redes o quejándonos con el vecino de al lado. No, entonces, y que no te olvides también de que bajan de todas las, de todos sí, los claro. Ministerios, baja del Ministerio de Seguridad, hasta el policía. De la comuna y algunos que te de cuida. Los que están presentes van a tomar el tema están y lo van a seguir. Están los comuneros, claro. Viste, están todas las está áreas, entonces bueno. Todos podemos trabajar en conjunto. Entonces, los encuentros son de Participación Ciudadana los jueves. Los jueves, los primeros jueves de cada mes a las 18 horas. Muy sí. Bien.
Participa, en serio, me parece mucho más valioso para que te escuchen, para que el tema pueda seguirse, para que vos sepas con quién tenés que hablar, porque te van a derivar. Podés levantar todos los inconvenientes, claro, y los problemas que la gente tenga. O sea, sí, no pasa solamente la seguridad. La seguridad comprende un montón de otras cosas. Sí, sí, claramente. Me encantó. Quiero aprovechar para decir una cosa. Bueno, nosotros somos de... Aprovechá porque esto es servicio, sí, también me supuesto. Encanta. Nosotros somos de la coalición cívica ARI, uh-huh, somos de Una Nueva Utopía, la agrupación de Paula Oliveto Lago, bueno, a quien le mando un beso muy grande, ella es diputada nacional, sí, nosotros respondemos... Que trabaja mucho, muy laboriosa, sí, mucho, dentro del Congreso mucho, de la Nación. Mucho, mucho, ha trabajado y lo que sí, trabaja... Sí, sí, sí. Bueno, pero digo, supuesto, viste que en estos tiempos de poco trabajo que dicen, destacamos las que trabajan mucho. Te puedo asegurar de que nuestro partido, como coalición cívica ARI, que por supuesto nuestra líder es Lisa Carrió, trabajan muchísimo. Que después las cosas no salgan como bueno, nosotros queremos, eso es otra cosa. Hace un ratito yo te escuché en la introducción. Que hablabas precisamente del Congreso y, bueno, cuántas desilusiones nos llevamos, ¿no? Sí, realmente sí, porque ahora es como que se están jugando los votos pensando en candidaturas, pensando en con quién cierro mejor y sí, sé que la gente de la coalición eso no entra. No. En ese tema no entra. No. Ellos trabajan, hacen lo suyo, si sale bien y pelean por eso. Y si no sale, bueno, lo intentarán otra vez, digo. Pero nunca se escucha esta cuestión de rosca de acá, rosca de allá. Y eso, bueno, hay que decírselo a la vos gente. Vos fíjate que tiene que ver mucho con el tema de la empatía. Porque así como yo te comentaba antes que a mí me gusta, todo nuestro equipo es muy empático y es muy sociable con la gente. Bueno, Huguito Ventivenga es nuestro líder en la Comuna, genio, 8, sí, por supuesto. Él fue comunero durante 2 mandatos de corrido, así que él tiene mucha gente, todos nosotros. De hecho, yo me pasé a trabajar con él y así lo conocí, porque venía desilusionada de la política, venía de que la política me había dado un par de cachetazos y... Yo que trabajo en los barrios vulnerables me había sentido muy desilusionada. Y él agarró y me dijo, dale, vamos y venite a trabajar conmigo, venite a la coalición cívica que vas a ver que ahí vas a encontrar una familia. Y la verdad que yo me siento muy cómoda trabajando en la coalición cívica y estoy muy orgulloso de por supuesto, de Paula, de Hugo... Bueno, me alegro que entonces tu trabajo sigas trabajando porque veo que tenés muchas ganas te importa lo social, así que felicitaciones por eso. Eso es lo que más me gusta, así que Reina, gracias. Nos vamos a la tandita. Gracias, Andy, por estar con nosotros, un gustazo. Y Hugo Ventivenga, gracias por venir con nosotros también. Aniversario, perdón, está soplando acá, perdón. Aniversario, por favor, Hugo, tiene antes razón, de irnos. Sí. Que ayer, 18 de octubre, fue cumplió 116 años de aniversario Villa Lugano. Ah, mira. Bueno, felicitaciones a los vecinos de Villa Lugano que sí, cumplieron eso. Quería mandarles un cariño muy grande 116. A todos los vecinos. 116 años. Bien, Villa Lugano. Entonces, quería le mandarle un cariño grande a todos los vecinos porque tratamos... te digo que somos vecinos muy unidos en ese sentido. Qué cuando suerte, muchas cosas nos qué suerte, unimos. Qué suerte. Y también aprovecho para invitarte... que va a estar la Caminata Rosa, que el 30 de ahora. El 30 de octubre. De octubre, ¿hora? Domingo. ¿Tenemos? Sí, arrancamos con una actividad activa de gimnasia a las 10. Bien. Después la caminata hasta las 11. Se ¿dónde, hace, Andy? Ahí nos juntamos todos en Murriondo y Riestra. Bien. Y después hacemos todo lo que es la caminata alrededor del Boulevard de Riestra. Obviamente tiene que ver con la consigna de el cáncer de mama. Claro, es el mes del cáncer de mama. El promocionar, que promociona todo esto y que hace beneficios, incluso tatúa las aureolas mamarias y todo, es Mandinga Tattoo, uh-huh, la fundación de ellos. Así que a ellos les estoy
súper agradecidos, les estamos muy buena agradecidos. Buena actividad, entonces todos el 30. Todos el 30, okay. La caminata rosa, con una remerita rosa, no hace falta que compren nada, pero bueno, por supuesto que todo lo que uno pueda llegar a comprar, lo que se recauda va a pasar a la fundación. Bien. Gracias y a me los despido. Dos. Gracias, Andy. No, mucho material y mucha información, me encantó. Gracias, Huguito, por venir con nosotros. Y nosotros sí ya nos vamos a la tandita de la picadita de los sábados.